Paz Cyborg para reflexionar la tecnología. Gracias. Vamos a comenzar. Deviation from the common rule from Latin anomalia, from Greek anomalia, inequality, abstract noun from anomalous, uneven, irregular, from an not, flawed vínculo tecnología, robot. Un robot es una máquina programable que se mueve en un entorno estático o dinámico, que posee como parte de su sistema de control sensores, percibe su entorno y tiene un nivel de autonomía para lo cual no necesita enteramente de un humano. Anomalía. Diego Angulo. La misión consiste en estimular la promiscuidad entre lo que acostumbra, dispositivo, fan. El sujeto sería entonces lo que resulta de la relación entre lo humano y los dispositivos, ya que estos existen solo en la medida en que se subjetivan, y no hay proceso de subjetivación sin que sus efectos produzcan una identidad y a la vez una sujeción a un poder externo. De modo que cada vez que un individuo asume una identidad, también dispositivo, Deleuze, Diego Angulo, naturalizarse abierto a la alteridad es entender los mundos que hacen evolucionar. Early 15th century, originally medical, laceration of tissue, general sense from 1640s, gentle. Ser humano, vínculo tecnología, anomalía, Diego Angulo. 70. Sin embargo, el principal aporte que a mi juicio realiza Agamben al tratamiento de los dispositivos consiste en plantear que no solo existe por un lado individuos y por el otro lado dispositivos, sino que existe un tercer elemento que a su juicio resulta fundamental para entender los procesos de subjetivación, individuación y control. Dispositivo, Foucault. Dispositivo entiendo una especie, por así decir, de formación que en un determinado momento histórico tuvo como función esencial responder a una emergencia. El dispositivo tiene entonces una función esencialmente estratégica. Nuestración y control. Y es lo que denomina embodiment, corporalizar. Diego Angulo. En inglés, la palabra embodiment corresponde literalmente con la palabra en español embutimento, del latín putis, del griego ute, recipiente, contenedor. Palabra botella, y de ahí también, uter y putis, funcionar en inglés en bono, embodiment, corporalizar, embodiment. Nada más, es un clavo, un intervalo de seguridad, un curso superior, un bueno, nosotros sentimos dónde tenemos la mano. Si tengo el hábito de conducir un coche, lo meto por un camino y veo qué puede pasar, sin tener que comparar la anchura del mismo con la de las alas del cuerpo. Embodiment. Pan. El sujeto sería entonces lo que resulta de la relación entre lo humano y los dispositivos, ya que estos existen solo en la medida en que se subjetivan. Y no hay proceso de subjetivación sin que sus efectos produzcan una identidad y a la vez una sujeción a un poder externo. De modo que cada vez que un individuo asume una identidad, también es fácil. Old Chinese. Latin. Chan. Famar. Beat. Material frame. Material existence for human. Main or principal part of anything related to old high German bota, but otherwise from noun or embodiment, corporización, don even. La corporización es, en la práctica, el modo en que interactuamos con
dispositivo. ¿Cuándo? Fue algo importante que me incluyó. La prisa grande del tratamiento de los dispositivos consiste en plantear que no solo existen por un lado individuos y por otro lado dispositivos, sino que existe un tercer elemento que a su juicio resulta fundamental para entender los procesos de subjetivación, individuación y control. Y es lo que denomina dispositivo. Pues pensemos a ciertos dispositivos y obramos en ellos. La novedad de los dispositivos respecto a los anteriores es lo que llamamos actualidad, nuestra actualidad. Lo nuevo es lo actual no es lo que somos, sino que es más bien lo que vamos siendo, lo que llegamos a ser, es decir, lo otro, nuestra diferente evolución. Deleuze, las dos primeras dimensiones del dispositivo, con las que Foucault distingue en primer término, son curvas de visibilidad y curvas de transición. Lo cierto es que los dispositivos son como las máquinas de la vida. Según las analizas Foucault, son máquinas para hacer ver y para hacer hablar. Cada dispositivo tiene su régimen de luz, la manera en que se cae, se fuma, ¿sí? Disruption. A rendering es un vivo. Si tengo el hábito de conducir un coche, lo meto por un camino y veo qué puede pasar sin tener que comparar. Es posible. Robot. Un robot es una parte de Old English. 1660s. Deviation, ya que estos existen solo en la medida en que se subjetivan. Y no hay proceso de subjetivación sin que sus efectos produzcan una identidad y a la vez una sujeción a un poder externo. De modo que cada vez que un individuo asume una identidad, también dispositiva allí. Diego Angulo. Pegar al otro y visitar al otro no solo se trata de hacer la identidad e invitar a otros, aún cualquiera participar en tu propia práctica, sino también de salir fuera como un extranjero y visitar otras prácticas anómalas. Implica cierta predisposición a dejarse afectar e influir por los otros y de no mantenerse siempre dentro del campo de corporalizado. Ah!
bien. Ejercitar el mal objeto sería entonces lo que resulta de la relación entre el humano y los dispositivos, ya que estos ejercen solo la información subjetiva. Y no hay proceso de subjetivación sin que sus sujetos produzcan una identidad y a la vez